Viajeras, viajeros, bienvenidos a Simancas, bienvenidos al último capítulo de esta serie atípica en Diario en Viajero. Ya sabéis que aquí lo que se destilan son diarios de viaje en los que día a día vamos narrando lo que nos pasa, lo que vemos, cómo os podéis mover, cómo os podéis manejar y lo que podéis sobre todo abarcar en un día completo de viaje. En esta ocasión, en nuestra visita a la provincia de Valladolid, pues era tan solo realmente de día y medio, así que hemos decidido adoptar este formato de vídeos cortos centrándonos en cada visita en sí que hacíamos, y esta es la última, en Simancas, prácticamente al lado de la ciudad de Valladolid, esto que tenemos aquí detrás, concretamente es el castillo, que no sé si hará también de lo que es el mítico archivo de Simancas. Y no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Se supone que hay un conjunto histórico bastante potente en teoría, así que lo de siempre, estáis invitados a descubrir con nosotros Simancas en 4K. Y aquí tenemos el famoso castillo y el famoso, en el que se ubica el famoso Archivo General de Simancas. Vamos a verlo más en detalle. Luz espectacular. Esto fue fundado por Carlos I en 1540. Y realmente es el archivo general más antiguo que se conserva de la Corona de Castilla. Aquí esto es una mina para gente como yo, para gente que somos de historia, pues es una mina incalculable, de valor incalculable, en la que puedes hallar muchísimos, muchísimos, muchísimos documentos de documentación escrita para cualquiera que se precie en hacer una investigación de lo que fueron, bueno, pues los antiguos años del primigenio reino de Castilla. Plaza Mayor del pueblo, como veis aquí, en Mamente. El caso es que no es tarde, debe ser como algo más de la 1:30, 2 menos algo, y está casi todo cerrado. Nos vamos a dirigir a aquellas terrazas de allí para ver si nos dan de comer mayormente. Pero es que no es la primera vez que nos pasa. Los que hayáis visto los capítulos de Soria, en Soria Capital, es que aquí hay prácticamente toque de queda, ¿vale? Somos nosotros y poco más. Así que nada, vamos a ver si conseguimos grabar un poco por aquí y comer, que es lo más importante a estas horas. Y aquí tenéis el precioso puente medieval de aquí de Simancas. Fijaros qué preciosidad sobre el río Pisuerga. Esto parece como una especie de fábrica abandonada o algo así. Y fijaros qué curiosidad a mitad del río. Sí, un árbol pintado azul. Vamos a hacerle una ampliación porque hay allí una persona que no sé si se estará bañando o... Está allí todo. Qué curiosidad, no sé por qué tienen ese árbol ahí pintado azul, pero esta es la, quizá junto al Archivo General de Simancas, lo que veíamos antes de lo que es el castillo, quizá la imagen más típica. Esto está aquí, para que os hagáis una idea, enclavado en esta especie de parque mirador. Lo que pasa que, claro, vosotros lo veis ahora la imagen guay, ¿no? Pero es porque metemos la mano tras los barrotes. Entonces vosotros venís aquí y ahí os podéis asomar
y ya veis lo que es el puente, ¿no? Ya digo, la imagen típica de aquí de Simancas. Nosotros, por nuestra parte, y muy a nuestro pesar, nos tenemos que ir hacia Asturias. Acabamos de comer, por cierto, aquí en un bareto en la Plaza Mayor. Muy guay, ¿eh? Sí. Muy guay, muy guay. Muy simpático el dueño porque son casi medio asturianos. Vamos, van todos los años de veraneo allí. De 14, 15 años yendo allí. Siempre a la misma zona, la zona hacia de... Hacia Pravia, por esa zona. Y muy bien, muy bien. La verdad es que muy bien. El bareto es el típico de esto de raciones y de cosas de esas, del menú del día y de todo eso. Carnes y asados. Porque ya pensábamos que nos íbamos a quedar sin comer. Está todo aquí, el calor, vamos. Está muy barrido. Está todo, todo cerrado. Que parece toque de queda. Eso sí, estos pueblos, ojito, parece toque de queda. Estas horas centrales por el calor, pero luego eso de las 7 de la tarde empieza a salir la gente y hay un bullicio espectacular. Pero bueno, que muy bien, Álvaro, ahí estuvimos con todos los del pueblo, comentando la jugada. Casi todos ya habían estado por Asturias y bueno, nada, nos recomendaron sitios también por aquí. En Cantabria, no sé qué más, unos cuantos sitios. Pero bueno, que lo dicho, que nosotros cerramos aquí esta serie de vídeos cortos dedicados a la provincia de Valladolid. Los que queráis ver Valladolid capital, perdón, nosotros ya hemos estado dos veces, pero en uno de nuestros vídeos, concretamente el que vamos a Valbuena, también en Castilla Termal, ahí podéis ver Valladolid capital. Teníamos deuda pendiente con venir a ver Urueña, que ya os lo enseñamos en el primer vídeo, que aunque fuera la tercera vez que estábamos, nunca lo habíamos grabado porque habíamos estado con anterioridad, pero nosotros realmente... Aquí ya vinimos muchas veces, no a Simancas, que es la primera vez, pero ya conocemos Medina del Campo, Tordesillas, yo qué sé, infinidad de pueblos, ¿no? Y es una provincia que os puede ofrecer pues, muchísimas cosas, sobre todo los que os guste la historia, aquí vais a estar como yo, vamos, un niño con zapatos nuevos, ¿no? Sí. Se suele decir. Y al resto, recomendar sobre todo eso. Si se puede venir en primavera, mejor que mejor. Sí. No aprieta tanto el sol. Ya, es que ahora mismo... Es difícil, es la difícil, meseta, ¿vale? Sí. La meseta tiene un clima muy irregular en el sentido de que por el invierno no se para de frío. Suelen tener casi siempre, muchas veces temperaturas bajo cero, que le dan muy fuerte. Y por el verano, pues lo normal es estar como hoy a 30 y pico grados y te mueres aquí. Aunque es un calor seco, no es húmedo, te mueres. Entonces, ¿cuál es la época más tal? En primavera. Sí. Y además pilláis todos los campos en flor y de verdad que subís a un sitio como Urueña o tal y veis hasta el infinito todos los campos, pues yo qué sé, una parcela de rojo, otra de verde, otra de marrón, otra de no sé qué, y es alucinante de verdad. Así que si podéis venir en cualquier época del año, pero si podéis sobre todo en primavera, abril, mayo, más allá, ha sido atípico pillar los campos así por la que ha caído todo este año. Pero realmente a estas alturas lo normal es que se vea ya, seco como ya más seco, sí. Así que bueno, gente, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en este breve viaje por tierras vallisoletanas y nos vemos en más y mejores aventuras aquí en Diario de un Viajero. Adiós. Muchísimas gracias por ver el vídeo y compartirlo, y si te gustan los viajes no olvides suscribirte a nuestro canal, te estaremos muy agradecidos.